Vale, lo que tenemos que ver es un poco la forma de la cara, ¿vale? La cabeza, vamos a Photoshop y es la de la siguiente forma. Hay que, ahora ya tenemos la topología solucionada, pero tenemos que ver cómo es la cara, ¿vale? La cara desde el lado, desde el lateral es así. O así, ¿vale? Aquí vendría el ojo, o sea. Y desde esto es el side, ¿vale? Y el front, ¿vale? Sería algo así. O sea, aquí tiene como, se viene para abajo, ¿vale? Y luego hace así, ¿vale? Y desde el top sería algo así, ¿vale? Esto sería el morro, esta parte de aquí. Esto sería la simetría. El ojo vendría pues por aquí. ¿Vale? Aquí estará el ojo en el front. Aquí la boca. ¿Vale? Y aquí la cresta esta. Que vendría por aquí. Y vendría por aquí. ¿Vale? Con lo cual, en topología sería esto, o sea, por aquí vendría la línea normal, ¿vale? Este sería el cilindro que hemos creado, ¿vale? Por aquí vendría otra línea, ¿vale? Aquí lo mismo, el cilindro vendría así. Aquí tendría que haber un vértice que ya tira para abajo. ¿Vale? Esto igual. ¿Vale? Esto igual. Esto vendría así. Otro aquí y otro aquí. ¿Vale? Pues vamos a hacer eso en malla. Levanta el front. Y con el tweak ver, en lateral vamos a ponerlo. Este vendría así. De arriba, esto está mal.
Bueno, más o menos. Luego aquí, este ojo tiene aquí más metido. Este loop más arriba. Si hiciese falta, pues metemos un loop más aquí. Vale. Luego un truco es para llevar este todo este loop. A ver, va a salir del modo tweak, ¿vale? Selecciono todo este loop, ¿vale? Y lo quiero llevar hacia adelante, pero sin que me deforme la forma, ¿vale? Le doy a control y no, a ver, control y shift. ¿Veis? Y me lo lleva control y shift y con el botón del medio me lo lleva a través de la geometría sin modificarme la forma, ¿vale? Entonces lo puedo dejar más equilibrado. Esto igual. Lo cojo con el Shift y Control. Con el botón del medio arrastro. ¿Vale? O también podemos coger esta herramienta que lo que hace es coger todos los loops y reorganizarlos sin cambiarme la forma, ¿vale? Me organiza bien los loops. Me los distribuye mejor. Vale, por aquí. Vale. Vale, pues ya tenemos esto. Vamos a bajar un poquito. Voy a subir esto, hacerlo más grande. Esto también shift, mover, shift y control. Y con el de arriba lo subo. Vale, y ahora lo que tengo que hacer es coger esto y duplicarlo en el otro lado, ¿vale? Para poderlo pegar. Pues vamos a hacer eso. Control D, que es duplicar. Me vengo aquí al channel box y en X menos 1. Ya lo tengo ahí. Y voy a mergearlos, ¿vale? Este y este. Aquí, combine. Y vale, y ahora voy a coger todos los vértices estos y los mergeo. Merge, ¿vale? Lo mismo con todos estos de aquí. Hay que tener cuidado de no coger los que no tocan, ¿vale? Le doy a G, que es la última operación, merge. ¿Vale? Y ahora me falta unir estas dos piezas, ¿vale? Hay que arreglar un poquito toda la forma, ¿eh? Pero a ver, podemos coger todo esto con Soft Selection y escalarlo un poco. Vale, vamos ahí. Ahora los combinamos, ¿vale? Combine. Y vamos a hacer el target well, este aquí, no, he cogido de atrás, vale, pues esto está. Vale, tenemos una malla base prácticamente cerrada, pero el diseño no se parece en nada. Entonces, vamos a salvarlo y nos lo llevamos a Moodbox, ¿vale? Vamos a poner un nombre aquí. Bueno, aquí mira la cantidad de todas las operaciones que hemos hecho. Entonces, para limpiar esto, borramos historia, ¿ves? Y todo se queda limpio. Nada, nos lo llevamos esto a, vamos a llamarle reptil low poly, ¿vale? Y no, me lo llevo a Moodbox para poderlo ajustar bien, ¿vale? Moodbox set.
Vale, me sale ahí unos errores, los quito. Voy a dejarme un poco de espacio para poder ver el diseño. El diseño lo tengo aquí. Lo llevo aquí. Vale. Y nada, simplemente con el grab, ¿vale? Voy a ir arreglando esto. Tengo la simetría activada, ¿eh? La X. Y nada, pues vemos que el cuello es muy bestia, ¿no? Pues vamos a darle a suavizar. Vamos a mover esto. Vale, ahí está. A ver, vamos a hacerlo más grande. Bien. Simplemente es ajustar las formas, ¿vale? Las proporciones y las formas. Esto va para adelante, como si fueran los cuádriceps, ¿vale? El pecho mucho más ancho. Vale. Aquí pues tenemos que ajustar la espalda también. Hay que ajustar la espalda. El cuello por detrás también. Vale, vamos a ir haciendo. Aquí la línea de los hombros bien anchota.
aquí el cuello es más estrecho por la parte de frente, ¿vale? Y la cabeza ahora se nos ha quedado desproporcionada, pues hay que hacerla más. Por atrás más ancha. Vale, aquí vienen las mandíbulas del bicho. El hocico más fino. De vez en cuando le doy a suavizar, ¿vale? Porque se me van un poco las formas. Es una especie de borrar o de volver para atrás. O de arreglar un poco lo que se nos haya podido ir de madres, ¿vale? El cuello este más para adentro. Sigue habiendo cosas que no me cuadran, ¿vale? Vamos a ponerle. A ver si me deja. Vamos a recolocarle un poco lo que son las piernas, ¿vale? Por lo menos esta parte de aquí. Y con esto movemos. No sé por qué no lo hace. Ah, vale, miro. X, vale, con esto tiro para aquí, vale, y con esto, no, pero porque no me funciona el move. Ah, vale. Que no me dejo mover. Pose. Vamos a borrar esto. Y ahora mover. Nada, lo tengo que hacer moviendo el grab. Ahí va. Pues nada, vamos a arreglar las patas porque están fatal. Vale. Vale, más o menos me lo llevo, vuelvo a llevar a Maya. Siento Maya. A ver, no. Siento Maya. Como la escena actual, ¿vale? Vale, ya tenemos aquí. Y nada, vamos a darle unos pequeños ajustes. Primero, el bicho tiene que estar en el suelo.
ahora mismo está atravesando. Va a coger la simetría. Simetría. Y voy a coger todas estas caras y las voy a aplanar. Vale, ahí. Y ahora voy a con el tweak y en vértices voy a ir ajustando, ¿vale? Aquí en soft selection. Y está aquí. Ajusta todo esto. Tweak. Vale. Y vamos a ir ajustando todo esto. Es cuestión de paciencia y de insistir, ¿vale? Pensé que al principio parece que no llegamos a ningún puerto, pero no hay que desistir. Lo que tenemos que hacer es que todos los loops vayan fluidos bien, ¿vale? Que vayan describiendo las curvas bien, las formas. Esto de aquí. Ah, la simetría, macho. Hacerle que me simetría si me traes, vale, y ahora un total de la simetría, vale, y con el tweak. Desde todos los ángulos, ¿vale? O sea, hay que revisarlo desde todos los ángulos e ir poco a poco, ¿vale? Ajustando todos los ángulos para que todo esté bien. Vale, por aquí.
aquí. Más o menos, ¿vale? Vamos a salvar y a ver qué más. Los brazos, si estos son más grandes, llegan casi hasta las rodillas, pues habrá que hacerlo. Igual. Cuidado con el tweak, ¿vale? De vez en cuando quitarlo y a ver, vamos a hacerlo de otra manera. Este brazo llega hasta y luego voy a coger el lazo. Esto lo subiría. Y ahora vamos a coger otra vez. Vale, más o menos. La forma está bien, voy a distribuir un poquito mejor estas partes, ¿vale? Estos loops, quiero decir. Vale, y voy a volver a salvar. Le vuelvo a dar al tweak con Soft Selection, ¿vale? Para ajustar todo esto. Bajar un poco el radio para colocar mejor aquí, no, aquí con el B más grande. Vamos a ajustar toda esta parte. Vamos a bajar esto mucho. Vale, aquí me falta otro insert loop. Vale. Vale, y seguimos con el tweak. Y va. ¿Qué pasa aquí? A ver. Voy a mover estos así. Por aquí también es más alto. A ver el diseño. Estos zapatos son como más anchotes. Las patas son más gordotas y están muy finas. No, 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 no está bien eso.
cuestión de fijarse mucho y ir moviendo y ajustando, ajustando todo el rato. Vale, por aquí, veis, está muy finito, pues va, estoy tocando, vale, vale, ya que estaba moviendo otro vértice que no tocaba. Esto va para aquí. Vale, aquí esta parte vamos a coger y echarlo un poco más para adelante, es decir, voy a coger todo esto. Y con girar más o menos. Borramos historia, vale, y salvo y continúo en el siguiente vídeo, vale, venga.